Sí, por todos lados. ¿Cómo estamos acá? Muy bien, Cari. ¿Bien? Sí. Ay, qué rico aroma que sale. ¿Te gusta? Sí. No me gusta. Y los honguitos, que los honguitos son un umami. ¿Ustedes están perfecto. Haciendo qué plato? Estamos haciendo fettuccine con fettuccine. Salsa parisien. Perfecto. Sí. Y preguntaban, le preguntaban a Roberto el tamaño, ¿no? Del fettuccine. Sí. ¿Y le llegó a contestar como todavía tiene que dijo ser? Que no, que después venía y pasaba. ¿Y cuándo va a venir? ¿Después cuándo? ¿Roberto? No, yo creo que 5 milímetros. 5 milímetros. Sí. Fettuccine. 3.5. Dice que quedaste en darles una respuesta sobre el grosor y nunca la diste, Roberto. No, no la di porque la primera fase es tirar bien la masa, que sea una masa bien elástica. Una vez que la masa esté estirada, ahí vamos a trabajar. Esta masa, dale. Ok. ¿Por qué tiene tantos problemas con la masa, Bertina? No sé. Mira qué divina. No, tiene, no pero en el... ¿Sabes por qué? Te explico por qué. Porque vos la doblamos. Pero es para corregir algo. Pero presta atención. Mira. Estirada, mira, mira, amor, mira, si perfecto. Había... Amor, amor, y le da la manivela, viste, que parece que no sé. No, ¿ahora qué haces? No te rías, no te rías, que se lo tenés que concentrar. Ella se ríe todo el tiempo. Ahora, dale, hacelo vos. A ver, dale. Dale, con paciencia, adentro, ok, agarra del otro lado. Esta tirada, vamos del otro lado. Mira, amor, mira, esto es amor. Ahí va, ahí va, ahí va. Escúchase, muy bien, el grosor, el grosor. Vamos con grosor. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Espesor lo quiero más o menos de 1,5 centímetros, Lancho. Fettuccine. ¿Un centímetro y medio? Lo quiero cortada a cuchillo. ¿Qué estás haciendo? ¿Un y medio? No. Es un montón. ¿Un y medio? Si lo digo, el ancho, el ancho. Uno y medio. ¿Sos italiana vos? ¿Viviste en Italia? No, no, lo ¿la que tenés diga... clara? Fíjate. Listo, dale. Okay. Soy italiana, más que... Sí. ¿Sois italiana? ¿Qué quieres, dale, mi apellido? Listo, perfecto. Mira, amor. Dale. Ahí está, ahí está. Mira, eso. Ahí va, ahí va, ahí va. Esto es amor. Se ve linda. Ok, mira que le muestro rápidamente una cosa. Esta por favor, ¿eh? Ponete esto al lado. Rápido, rápido, rápido. Para que vean a casa. Ok, miren bien, a casa. ¿Cómo te gusta meter mano? Lancio de los tagliolini. Lancio, ¿eh? Lancio de los tagliarines. La tagliatelle. La fettuccini, la pappardelle. La pappardelle. Nosotros vamos claro, con la fettuccini. Vamos este tiene que estar ¿eso lo puede usar para hacer un cuadrito, Roberto? Dale, sí, sí, pero de tu acá, casa. ¿Cuál es esto? Vamos. ¿Qué necesitas? ¿Cuál es de acá? ¿Esta para medir esta? Es esta, ¿qué? No, no, pero no lo tenés que cortar con esto, me parece. Robert, no te vas a... cuchillo. ¿Esto a cuchillo o no? ¿O lo tienen que cortar con este cortante? Estos serían tagliatelle. No son fettuccini. Entonces a cuchillo. ¿Quieres hacer tagliatelle? No. ¿Quieres hacer tagliatelle? ¿Tenés fettuccini? Fettuccini. A cuchillo. A cuchillo. Lo doblás lo que quieren, es lo que tienen que hacer. No tiene malo, vamos a ma infatti, no, yo le estaba diciendo como decir, si quieres hacer tagliatelle, no, tiene que hacer fettuccine. ¿Qué estás haciendo? No me dijiste que hay que cortar al cuchillo. Oh, mami. Pero mira, lo doblamos así. Pero eso a lo largo, así, mami. Así, ahí, y cortas acá. Genial. ¿Necesitas que te haga un tecito de tiro o algo? Me ocupo. No, mira, respiro hondo. Este es el momento donde necesitas el trío, vos. Escuchame una cosa, pon atención que voy a la última mesada, ¿eh? Anda, anda, que yo... Dale, dale. Ok, escúchame bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?